pues podría decir que es algo emocional, es algo pues personal. Y pues así como había comentado antes, uno tiene cierta intención y cuando se interpreta o se siente empatía con el mensaje, pues es algo que se nos hace pues bastante, bastante peculiar, pero también pues estamos muy agradecidos con eso. Yo creo que para definir ánima es música que se hace con el corazón, con lo que se tiene y esperando pues transmitir ese mensaje. Pues mira, nosotros tratamos de situar el sonido de ánima entre, pues es que le llamamos que es como una mezcla de absolutamente todas nuestras pues influencias, que como dices, primordialmente es el minimal synth, pero también tenemos ondas de post-punk, de dark wave, de new romantic, toda esta cuestión de la escena ochentera underground. Es como que es lo que tratamos de reflejar en las rolas. Hemos tratado también con diversos sonidos y diversas estructuras, pero siempre mezclando todo el bagaje o todo el entorno musical que tenemos. Estamos como en la época donde fue el boom y es algo muy chido pues que se esté gestando movimientos, que se esté incursionando nuevos sonidos, que se estén trayendo sonidos del pasado y adaptándolos. Es algo, pues yo creo que estamos en una escena pues muy, muy nutrida, muy diversa, y pues mientras siga habiendo público, creo que esto va a seguir y se va a expandir. Nos sentimos halagados por eso, de que nos hayan tomado en cuenta para este primer evento, y a la misma vez pues emocionados, porque estamos viendo buena respuesta del evento, buena respuesta de los organizadores, de las mismas bandas, de nuestros compañeros. Entonces sí es como que una sensación pues de emoción, de que se está haciendo algo bastante bien. Pues siempre las expectativas de todo evento pues son las mismas. Queremos salir y hacer lo que nos gusta hacer, disfrutar lo que hacemos, poder llegar aunque sea a un rinconcito de la gente, y pues las expectativas son muy altas. Como digo, se ve que es un proyecto en el que se le ha invertido muchísimo tiempo. Me imagino que en cuanto a gestión y demás, pues demás etapas de que se hacen para hacer un evento de esta magnitud. Y pues sí, estamos en la mejor disposición y queremos ya estamos ansiosos por tocar. Y pues sí, es algo pues que estamos, que le reitero, muy honrados, y pues esperemos dar lo mejor, o más bien vamos a dar lo mejor esta noche. Tanto como estos pequeños foros, como los escenarios más grandes, pues aportan algo diferente. Estos pequeños siempre han sido como más íntimos y siempre nos ha gustado más. Pero obviamente también el hecho de estar frente ya a una cantidad pues considerable de personas nos mueve mucho por eso, por transmitir nuestro mensaje ya a un volumen más grande. Y pues sí, es como comenta, la dualidad es bastante agradable, porque pues aquí tenemos la calidez de las personas directamente con ellos, platicamos con ellos, escuchamos a veces hasta cantar y todo eso, y esto nos agrada bastante. Y ya en un escenario más grande, como comentas, el de precisamente el de Colima, nos hace pues entrar también un poquito en razón el hecho de que se está haciendo algo pues eso importante, y que no lo debemos de dejar nada más para unos pocos, que tal vez el mensaje puede llegar a muchas más personas, y a eso nos llegó con esta nueva oportunidad. Thank you.
ahorita estamos trabajando en conjunto con una, pues no se puede llamar promotora, pero es como una, pues sí, pequeña promotora underground que queremos seguir saliendo a otros estados. Estamos trabajando en lo que sería el tercer disco. También lo que tenemos aquí a mediano plazo, también estamos, vamos a empezar la grabación de unos videos promocionales para este disco Elegía. Ya la parte de la musical, como comentamos, nosotros hacemos las producciones, nosotros grabamos, editamos, y pues ahora sí que, como les comenté, pues es autogestivo toda esta onda. Y pues sí, eso es lo que tenemos a mediano plazo.